bajunya ya. Biasanya ada namanya tuh. Aku lihat dia bakal ganti. Minta saya ke situ. Una familia en Tailandia estaba tranquilamente acampando en el bosque, realizando algunas actividades, pero de pronto durante la noche es cuando se empiezan a escuchar ruidos muy extraños. Mira esto. Unos lamentos sumamente aterradores que se logran escuchar a lo lejos, y al final se logra ver una figura blanca frente a nuestros protagonistas. ¿Acaso esto es una bruja? ¿O qué opinas al respecto de esto? El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada afuera de una casa. Este video es sumamente extraño y fue grabado durante la noche, así que te pido por favor que prestes atención a esto.
¿Qué es esta figura transparente blanca que aparece de la nada? ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué crees que sea esto que aparece frente a esta cámara? ¿Qué explicación le das? El siguiente video fue captado por una cámara instalada en un vehículo, y es que esta cámara capta algo muy extraño justo frente a este vehículo. Mira con atención esto. ¿Qué crees que es esta criatura extraña con el rostro oscuro? ¿Acaso es un demonio? ¿O qué carajos crees que sea esto que se logra captar en este video? Un explorador urbano logra captar algo sumamente aterrador en una casa abandonada donde supuestamente habitan entidades paranormales. Así que nuestro protagonista del siguiente video logra captar algo sumamente perturbador en esta casa abandonada. Este video lamentablemente fue encontrado por las autoridades, ya que este chico fue reportado como desaparecido, y claramente en este video vemos que algo o alguien atacó a nuestro protagonista en este sitio abandonado, y al parecer lo que lo atacó lo dejó completamente sin vida en este sitio. ¿Acaso crees que esta entidad aterradora que se logra captar acabó con nuestro protagonista? ¿Cuáles son tus teorías de esto? Me encantaría leerlas en la caja de los comentarios. Un hombre estaba recorriendo las calles de Tailandia. Él estaba de regreso a su casa. Este hombre iba a bordo de su moto, pero de pronto, justo en medio del camino, se encuentra con esto. Lewat doang, Mbak. Ini jam 1 malam ini, teman-teman. Jam 1 pagi maksudnya. Apaan ini? Nah, nih, enggak ada penerangan lagi. Pakai cuma pakai cahaya ini lampu motor. Ini kali ini yang dinamain suster ngesot nih. Minta tolong apa? Mau saya anterin kemana ini? Kok nyegat saya begini? Pak,
kebetulan doang. Perasaan di sini nggak ada rumah sakit atau apa nih? Sebentar ya, saya zoom ya. Ada namanya nggak ya di bajunya ya? Biasanya ada namanya atau apa nggak? Emang apa nggak ada? Saya kurang paham sih kalau gitu. Nggak ada deh kayaknya. Nanti takut banyak ini kendaraan lewat kalau di sini. Barusan aja hampir aja. Gimana emang kayak gini jalannya? Kakinya kenapa sih? Kakinya kenapa? Minta saya ke situ. Bawah aja udah kedengeran nih, kendaraan lewat. Bunyinya gimana sih sampai kayak gini? Penasaran, kirain ini serius temen-temen, kirain cuma ada di film aja. Ya ternyata bisa kan? Ini saya penasaran tuh, dulu awalnya gimana kamu? Kamu cuma pura-pura doang. Aslinya bisa terbang bahkan kan, bisa jalan kan. Kamu bohongin saya. Hah? Kamu tuh sama aja kayak jenisnya kayak kuntilanak nih. Terbang juga bisa kan sebenarnya kamu kan. Cuma mau nakut-nakutin saya aja nih. Jangan-jangan ini cuma... ¿Qué carajos es esto que está en medio del camino? Una mujer en el suelo con el rostro completamente deforme y una apariencia muy extraña y aterradora justo frente a nuestro protagonista. De la nada, esta mujer que estaba frente a él desaparece por completo. ¿Qué carajos pasó aquí? Kakinya kenapa? Minta saya ke situ. Gak mau. Ini temen-temen dia minta tuh, minta saya deketin dia. Gak, di sini aja. Dah. Gak mau. Gak mau. Kalau ada yang bisa
bisa saya bantu, saya bantu, tapi harus apain? Tengah jalan begini nih, nakut-nakutin orang nanti yang lewat. Di bawah aja udah kedengeran nih, udah kendaraan lewat. Dulunya gimana sih sampai kayak gini? Penasaran, kirain ini serius temen-temen, kirain cuma ada di film aja. Mau, jangan nyuruh saya. Mau apa sih saya deket-deket?